Buenas noches, Bombi. Ni buenas noches ni nada, Mayra. Yo estoy harta de usted, del jefe y de su complejo de peluqueros. ¿De peluqueros? Claro, si no hacen más que tomarme el pelo. Menudo par. Mayra Gómez Rupert y Chicho Ibáñez Yongueras. Pero, Bombi, ¿qué le hemos hecho? Pues que hemos entrado en 1986. Hemos entrado en Europa y yo todavía no he conseguido entrar en ningún concurso de Miss. Y eso duele. Pero con esto va a pasar lo mismo que con el pluriempleo de los médicos. ¿El qué? Que se va a acabar, y ahora mismo. Chicas, al plató. Señores del plató, todos, ¿verdad que esto se merece un no muy grande? ¡Oh! Me parece muy bien, Bobby, pero ¿qué hacen aquí estas señoritas? Son algunas de las misses españolas que van a intervenir en la elección de Miss Turismo Mundial. Le advierto que han aprendido mucho de mí. ¿De usted? Claro. A ver, chicas, que se entere Mayra de lo que os he enseñado. ¿Y eso duele? Son unas chicas fenomenales. Me acaban de decir qué es lo que tengo que hacer para introducirme en el cine. Y es algo que no falla. ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que hay que hacer para introducirse en el cine? Pagar la entrada. ¿Verdad que estas chicas son iguales, iguales a la televisión matinal? ¿A la televisión matinal? ¿Por qué? Porque con todas se pueden pasar buenos días. Con cualquiera es fácil conseguir la puesta a punto. Con una sola se puede tener dinastía. Y aunque eso aumente la cesta de la compra, hay que conformarse porque los ricos también lloran. ¡Y eso duele! Bueno, me voy corriendo a introducirme en el cine. La dejo con ella. ¡Hasta el viernes! ¡Adiós, mami! Bueno, y estas chicas son misses de verdad. Una representación de todas las misses españolas que van a competir por el título de Miss Turismo España y después para el de Miss Turismo Mundial. Pero que sean ellas mismas que nos expliquen qué es este certamen. Por ejemplo, tú, Miss Euskadi. ¿Qué es este certamen de Miss Turismo Mundial y quién lo organiza? Pues es un concurso que lo organiza la revista España Hostelera y Turística y Fitur, y se celebrará el día 29 en Fitur, de donde saldrá Miss Turismo España, que nos representará dos días más tarde en Miss Turismo Mundial. Bien, ¿y dónde se va a celebrar este concurso de Miss Turismo España y Miss Turismo Mundial? Bueno, Miss Turismo España es que es el día 29 y es en la Casa Campo en Fitur. Y Miss Turismo Mundial será el día siguiente, en Madrid también, y bueno, y vendrán representantes de todo el mundo. Será una reunión de misses internacional. Y no sé, y si Miss Costa de la Luz saliera elegida Miss Turismo España y después Miss Turismo Mundial, ¿qué representaría para ella? Pues muchísimo orgullo por representar a este país que es muy turístico, y bueno, no sé, una alegría inmensa era. Miss Turismo Madrid, ¿qué premios alcanzará la ganadora? Pues la ganadora, o sea, la Miss Mundo, será 1,5 millones, un coche y posibles viajes. Bueno, pues a todas estas chicas y a todas sus compañeras, las que todavía no han podido venir hoy y que van a luchar por ese título, mucha suerte y muchas gracias por haber estado con nosotros y que nos representen ustedes bien en ese concurso del turismo. Muchas gracias.